While the rest of Mexico celebrated the victory of Andrés Manuel López Obrador, this small town went about its business. That's because elections are banned here. No, aquí no llegan las casillas. De hecho, se ha llegado a decomisar propaganda partidista y le hemos dado a saber a todo, no sé, a todo el estado, a todo México, que aquí pues no son bien recibidos, pues ningún tipo de proselitismo. Cherán sits in the northwest portion of Michoacán. The state is overrun by violent crime and political corruption, but not here. Cherán's 20,000 residents solved those problems by kicking out politicians, cops, and its mayor. Todo lo malo que sucedía antes del 2011, era pues gracias a los partidos políticos, porque pues tal vez por obtener el poder y eso, se corrompían e incluso pues vendían a nuestra comunidad con el crimen organizado y demás. Strict rules forbid political parties and campaigning within the town limits. Even motorists entering Cherán have to remove party bumper stickers. Hemos visto y estamos viendo que se logra muchísimo más en todos los aspectos si dejamos fuera a los partidos políticos. Entonces, pues sí me gustaría que la gente de todo el país o de la región o, pues sí, mínimo, ¿no?, del estado, se pusiera a pensar en eso de que pues nos puede ir mucho mejor sin los partidos políticos. O sea que no los necesitamos para nada y yo creo que eso ya está comprobado aquí en Cherán. Cherán also hasn't had a murder, kidnapping, or disappearance in 7 years. Minor offenses like theft, drunk driving, and disorderly conduct are dealt with by imposing community service. One way the town curtailed crime was limiting access. 3 entry checkpoints are staffed by guards with assault rifles and body armor. They're part of a homegrown patrol system in charge of protecting the town. That includes Andrés Fabián. Los más importantes para mí serían, primero, en cuestiones de seguridad. Se ha logrado pues digamos que eliminar los delitos que antes se cometían aquí, como lo que viene siendo pues el crimen organizado o delincuencia organizada. The town's transformation began in 2011 after a group of women decided to drive away illegal loggers. Pues yo me siento bien. ¿Por qué? Porque, bueno, no nomás las mujeres, porque participamos mujeres, pero los hombres también participaron, pero los que empezaron, las mujeres, ¿verdad? Y no uno nomás, pues, sino todo el pueblo, ¿eh? Todo el pueblo se juntó. Witnesses rang the town bells to alert the community, and this set off an uprising that became known as the chiming. Y si no fueron las campanas, no. No se comunicó ni se dijo, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, no se dijo, no se dio organizado. O sea, fue, ¿cómo te voy a decir? Fue una sorpresa. Up until this point, the town had been overrun by the loggers, who harassed and threatened residents. Se habían quemado, todo destrozado el monte, no dejaban ya más subir a uno los malos, por ahí les salían encapuchados y no hubiera. Salían con sus buenas armas. Se sufrían varios aspectos porque ya la gente esta que venía y se robaba pues nuestra madera, empezaban a hacer otro tipo de actividades ilícitas. A las personas que trataban de defender así por cuenta propia del bosque, pues a muchos los desaparecieron, a muchos los asesinaron, los levantaron y nunca se supo hasta ahorita, nunca se supo ya más de esas personas. Today, Cherán is governed by its residents, with strict rules and guidelines based on their indigenous Purépecha roots. Se hicieron varios borradores de cómo formar la estructura de gobierno. Sabíamos también que de nuestros antepasados ya se gobernaban de esta manera. Entonces, esa fue la manera en que nosotros iniciamos a organizarnos para tener esta forma de gobierno nuevamente. Each block in Cherán discusses their issues at a community bonfire. Then they elect queris, or representatives like Enerino Santa Clara, to bring these issues to the General Assembly. Desde nuestras fogatas, desde nuestros barrios, desde las barricadas y con la ronda comunitaria, pero normalmente todos nos damos la protección.
en ese sentido. Es donde vemos pues unos avances grandes, ¿no? Y exitosos para nosotros. The community has also been slowly restoring the forest and nursing tree seedlings in a community garden. A mí me gustaría que nuestra gente, nuestras futuras generaciones, fueran aprendiendo precisamente esta forma de vida y que lo fueran poniendo en práctica y sobre todo que tuviéramos ese amor, se pudiera decir, por la naturaleza. Charan has become an example for other communities across Mexico. In 2018, 32 towns boycotted the presidential elections. Others are now looking to replicate its success against crime and corruption. Hay una frase que personas externas a la comunidad vienen y nos la dicen, que se podría charanizar a México, o cuando menos a Michoacán. Entonces, ¿qué nos dan a entender con eso? Que todas las poblaciones pueden hacerlo. Lo que está haciendo Charan de rechazar y pues de no dejar que los partidos políticos se apoderen de los recursos.